De vuelta, me le tira el lío Fernández. ¡Cuánta sabiduría en ese botín izquierdo, Leo Fernández! ¡La colgó del ángulo superior izquierdo del arquero! ¡Del arquero para medio, Luis Mejía, para el despelote! ¡En la tribuna alta, el despelote de tiro libre! ¡Despelote de pegada! ¡Tremendo lo de Leo Fernández! ¡El grito sagrado de Peñarol, que por ahora será el campeón del intermedio! ¡El grito, el festejo, el agónico grito de los hinchas Mirasoles! ¡Una pegada maravillosa! ¡Cuánta categoría, cuánta clase! ¡Qué bien le pegó Leo Fernández! ¡Sacó el sacudón! ¡Y el arco se tiembla porque Peñarol grita el primero del encuentro! ¡Gana el carbonero 1-0 Leo Fernández! ¡Cuánta clase! ¡Por Dios! ¡Póngase de pie y aplauso toda la tarde para Leo! ¡Una pegada maravillosa! ¡Yo no recuerdo otro jugador como Bengochea! Quizás el Peñarol que también le pegue los tiros libres. Tiene, parece, encarnado su botín zurdo lo que era la pegada de Bengochea. Peñarol 1, Nacional 0, el carbonero de fiesta. Un barrio también de gloria. Por ahora, el equipo de Aguirre gana 0. Simplemente en un nombre y apellido, Leo Fernández. Otro golazo de encuentro, Bar. Tu punto de encuentro. Pero que viva el fútbol. Leonardo Fernández, el mejor pie izquierdo que tiene el fútbol uruguayo, la mandó a la red cuando casi se venía el empate de Nacional. Sigue festejando Peñarol. Era una invitación al gol, el tiro libre que tenía Leonardo Fernández, y la colgó en el ángulo a pesar de la estirada de Manotas Mejía. La colgó en el ángulo Fernández. A pura clase dice que Peñarol le está ganando Nacional en 35 de juego. Simplemente una locura lo que hizo Leo Fernández. Es para pararse y aplaudir, la verdad. ¡Qué zurda! Este es el pase que tanto el hincha de Peñarol le pedía a Rulio. Rulio se lo prometió al hincha, lo cumplió y lo da con creces. No, ¡qué pegada! Es impresionante. Lo generó la jugada, generó el foul y un golazo extraordinario donde Mejía quedó parado. No pudo con el extraordinario tiro libre que hizo Leo Fernández. Peñarol se pone 1-0 a 35 minutos del primer tiempo y... la verdad, Peñarol venía haciendo mejor juego y lo muestra ahora en el resultado. Al mundo, Maula. La pelota lo va devolviendo otra vez ahora con todo Petito en la mitad de la cancha. Lo vio por la derecha para Sebastián Cuate. Entramos en 78 con 44. Va buscando Petito. A ver qué hace Gonzalo. Toca de primera para Recoba. Recoba para Lozano. La tiene Leandro. Toca otra vez para Recoba. Se resbalaba, igual quedó para Pereira. Primera para Petito. ¡Pegó! Fortuna y la tuvo Nacional. ¿Y por qué? Porque cuando el pase iba hacia adentro era para Recoba y Recoba se rebala y le queda servida a Gonzalo Pernil, que tira un remate bárbaro, la coloca en el ángulo superior izquierdo del arquero Aguirre, en el mismo ángulo, en el mismo lugar. Será el destino que lo hizo Leo Fernández en el primer tiempo. Una jugada totalmente elaborada del equipo de Martín Lasarte. Los cambios entraron para cambiar la historia. Lozano, que está en su mejor momento, y Petit, este pibe de oro que tiene Nacional como minero. Martín Lasarte lo mandó a la cancha y le sacó el jugo, le sacó el bruto, le sacó todo para que los hinchas de Nacional se abracen en el pibe que totalmente vive una tarde soñada. No lo ganará Nacional, pero Petit no se olvida más. Nacional 1, Peñarol 1, al partido clásico. Por ahora no es campeón, por ahora hay penales. Petit, un pibe sacado de la galera para empatar el partido clásico. Otro golazo de encuentro, Bar. Tu punto de encuentro. De la cantera inagotable para convertirse en la figura de Nacional en este partido clásico. Saca un golazo para meterla en el ángulo, pero hay que irse bastante más atrás. Es el que se la pide cortita a Coates en la salida de la jugada del tricolor. Va hasta la línea de zagueros prácticamente para empezar a gestar, a generar el gol de Nacional. Después el desenlace tiene parte de fortuna,
porque hay una caída de Recoba, un toque sutil de Pereira y un borde interno espectacular para meterla en el ángulo de Petit, que pone el clásico en tablas. Ahora igualan, pero uno Nacional y Peñarol. Qué golazo de este pibe, la verdad. Lo mencionaba en la previa que no podía creer que Lasarte lo dejara en el banco por Santander. Es un jugador que te da una dinámica impresionante. La verdad, es una joyita que tiene el Club Nacional de Fútbol para el futuro y para lo que son las arcas económicas de la institución, ¿no? Una jugada muy bien elaborada por Nacional. Es verdad que corre con fortuna ante el resbalón de Recoba, pero el pase que mete Pereira casi de espalda viéndolo a Petit es interesante. Pero la definición de Uri, la verdad que pone en el marcador el empate, que era merecido porque Nacional estaba haciendo mucho más este segundo tiempo. Merecía el empate y ahora quedan 10 minutos de puro fútbol, ¿no? Peñarol hace dos variantes ahora, que creo que ya hace rato debería haberlas hecho Aguirre. Así que pone el partido interesante este gol de Petit. A ver si vamos a penales o se viene un golcito más. Muy bien, señoras y señores. Por ahora está ganando el fútbol y la tarde. Porque estamos ante un gran partido clásico, más allá de que el fútbol ha sido, hemos tenido dos goles tremendos, ¿eh? Esto del pibe Petit. A ver, atento, querido Novo, 82 con 18, con 19, con 20, 82 con 21, 82 con 22, 82 con 23. Ininforma Malejo Maderas, mejor calidad, precio imposible. Hubo dos cambios en Peñarol, se retiraron con la 20 Pedro Milanzi, con la 7 Javier Cabrera, e ingresaron con la 18 Camilo Mayada y con la 30 Nicolás Rossi. Favor, ¡qué corno de uno se va! Agosto, más de Deiles Viajes, y llevamos a la Argentina, Temayquén, Mundo Marino, Parque de la Costa, 4 días y 3 noches para disfrutar. También paseamos en Floripa, la Comán Park, Deiles Viajes, una experiencia única. 094-345-602. El Tano dice, Lasarte me hizo gustar a mí en rentista, claro, qué comparación, qué impresionante el Tano, ¿eh? Bueno, habrá corno para Nacional, mira, vas atentado a un lado y al otro. Es gol y clásico para Nacional o penales. Se adelanta Pereira. Es gol y clásico para Nacional o penales. El centro de Pereira, el área, busca cuates, rebote varios, le quedó corta y está. ¡Ay! Por arriba de Rizotal, remate de Castro, que no lo disparó bien porque estaba despavorido. El arquero había salido a cualquier parte, había quedado el arco a su merced. Casi la victoria tricolor en el final. La deja corta a Guerre, pero tiene gran personalidad para salir. Otro arquero en esa instancia no salía. A Guerre sale y es verdad que queda corta. Tampoco los compañeros cubrieron el tiro de media distancia. Alexis Castro no estuvo fino hoy con la mira. Si no pudo ser el gol de Nacional del triunfo, esto inevitablemente va a ir a los penales. Y señores, el árbitro da por concluido el partido. Ahora, más allá de todo, capaz que no iba a cambiar nada. Cortina con el tema del tiempo. Dos minutos más. Tranquilamente, sí, de 2 a 3 minutos más, podría haber dado. Y pero nadie, aparte, si daba 5, nadie se iba a asombrar. Pero cualquier otro partido dan 5 o 6 minutos, y hoy que tuvo hasta un embrollo ahí de casi 2 o 3 minutos, da 3 minutos nada más. Y no. Con variantes, con todo lo que genera el clásico, con todo lo que se discute, con todo lo que se frena, con todo lo que se dialoga. Yo soy de los que sostiene de que en un partido clásico, cuando empatan, el árbitro queda más que conforme, porque el empate deja los ánimos bastante calmos, a pesar de que va a haber un ganador, por supuesto, aquí en los penales, porque hoy se define un torneo. El empate es lo mejor para los árbitros, y no quería líos. Sotogic dijo 3 y nada más fueron. Y vamos a los tiros desde el punto de penal. Creo que Aguirre hoy puede darle otra tranquilidad al arco de Peñarol, que no lo tuvo en aquella noche de verano con Guillermo de Amores, por la personalidad y el nivel que ha mostrado el arquero aurinegro, que nada pudo hacer en el gol. Y Mejía no es nada nuevo, no es ninguna sorpresa. Es una gran presencia también en el arco de Nacional. Muy bien, acá dicen extraño Pisa, dice PJB. Luciano Rondá, que había dicho gol de Nacional. Está también del otro lado Luis Suárez, que también había ofrecido tejado el gol, corner, bueno, decía Valor Rizzo, a guerra, dice PJB con corazoncito. Matías Gutiérrez, ¿qué dice? Esta es culpa de Aguirre, que no ganemos el clásico. ¿Hasta cuándo Aguirre? Bueno, ya nos quiere echar Aguirre. Vamos a ganar y te van con eso, pero ahora no, dice PJB, ahora hay que creer, esto es Peñarol.
Bueno, no creo que sea todo culpa de Aguirre, al contrario, yo creo que dentro de todo Aguirre le ha dado estabilidad a este equipo carbonero, por más que en algunas divisiones como la de Silvera no coincido. Rodri, te escucho, dele. Sí, no, lo mencionaba recién, las decisiones de Silvera de dejar mucho tiempo en el campo cangrejo, creo que sí hay que decir que Aguirre hoy no fue a buscar el partido. Creo que se conformó con ese golazo de Fernández y se creyó que sí iba a llevar el partido de forma fácil. Al contrario, Nacional fue siempre al frente, hizo modificaciones Lasarte en busca del empate y lo logró. Creo que en lo que es lo anímico, ahora en los penales va Nacional con mucho más fuerza y tiene jugadores de más calidad que los que puede tener Peñarol a la hora de definir. No veo jugadores más que Leo Fernández que tengan esa personalidad para definir un penal que lo tiene Nacional. Nacional tiene Polenta, tiene Cuates, tiene Mauricio Pereira, tiene una gran pegada en Recoba. Hay que ver. Creo que tiene más jugadores que en la previa, vos decís, Nacional técnicamente tiene más jugadores. Después en el arco creo que los dos, tanto Aguirre como Mejía, son los dos buenos. Mejía tiene más penales atajados. Quizá también en Nacional tiene otra preponderancia, pero Aguirre tiene otra personalidad, Gonzalo. Un partido clásico tremendo, ¿no? Pero tiene a Méndez, tiene también a Maxi Oliveira, hay que ver en eso. Quiero escuchar un poco al negro, a ver qué opino de este partido clásico, negro. Bueno, fue un lindo partido. Yo olí un empate, lo dije en la previa. Por lo general, los clásicos siempre huelen a empate, salvo que vengan en un momento muy, pero muy especial, con un momento futbolístico destacado que no era el caso hoy. Hay una leve superioridad de Nacional por el momento, pero se deja de lado eso los clásicos. Vimos un clásico de un tiempo para uno, Nacional remontó en el otro, como que se navegó en aguas medias turbulentas en cierta parte del partido, un timonazo al ángulo de Leo Fernández, el ancla que le encajó Petit para determinar un empate, creo que justo. Y bueno, lo demás es anécdota. Esto se define desde el punto penal, que no va a quitar mérito ni a uno ni a otro de las virtudes y defectos que ha tenido hoy. Rodri, ¿tiene algo que ver el arco que se patea? ¿Influye? Creo que no. O sea, depende de la personalidad del jugador de Nacional en tener a la gente atrás y mismo Peñarol de la presión de tener a su hinchada ahí. Creo que a este nivel y con los jugadores que tienen los equipos grandes no debería tener algo que ver la hinchada donde pateas. Bien, rapidito, Nero. No, ahora más que nunca los arqueros tienen que tener presente aquella famosa frase de Odulio, ¿no? Los afuera son de palo. Tú te me ibas a decir rápido, dale contigo. Eso mismo, que arrancan y van a patear la tanda de penales sobre el arco de la Amsterdam y si no me equivoco va a arrancar pateando en el conjunto de Peñarol Leo Fernández. Si hubo dos sorteos, ganó los dos Peñarol. Sí. Porque arranca pateando y va a la tribuna de Amsterdam. Digo, no por eso quiere decir nada, ¿no? Pero no, mayormente no por lo que arranca pateando tiene una ventaja, ¿no? Sí, en realidad dicen los números que tienen más victorias los que arrancan pateando. Yo coincido con eso. En caso de elegir, todo el mundo elige comenzar pateando. Menos Cristiano Ronaldo en la última Eurocopa, que ganó el sorteo y eligió atajar primero, bueno, quedó afuera ese partido. Bien, acá dice Fasano, el otro día no me venía para ir a trabajar y escuchar tu relato y ahora estoy meando en una botella. Los mejores relatadores son estos, dice LOL. Bueno, muchas gracias. Acá la Liga Nacional, dice Álvaro Sandro. Bueno, muchos mensajes del otro lado. Se va a adelantar el primer penal. Está Leo Fernández, que va a ser el encargado de la primera ejecución de los penales de esta final clásica. Sobre el arco de la tribuna Amsterdam. Mano a mano con Mejía, que se mueve de un lado al otro. Clásico encendido. Final clásica con toda emotividad. Va Leandro Fernández. Lo erró. Lo tiró por arriba del horizontal. A veces decía Rodri que cuando tenés los mejores pateadores. Pero mire qué cosa, ¿no? A veces los mejores erran. Y acá pasó con Leo Fernández. Cerró el primer penal. Se va a adelantar Polenta para Nacional. ¿Sabe que es un pálpito que tenía? Que se iba a firmar demasiado Fernández. Le quiso romper el arco, se fue por encima, muy desviado. Y la tanda de penales arranca igualado, pero con Nacional, con la posibilidad de en el primero ya pasar al frente. Se va a adelantar para pegarle Polenta. Arco de la tribuna Amsterdam.
mano a mano con Washington AR puede tener la chance de comenzar ganando la Serie Nacional. Está el capitán del equipo tricolor. A Chavá le van a arrimar algo, le van a decir algo a Mejía. Pero bueno, se va a adelantar Polenta. A Chavá, Diego Polenta. ¡Aguirre! ¡Aguirre se tiró el palo izquierdo! ¡Erró Polenta! ¡Erró Nacional! Todo igual, 0 a 0. Todo igual, la verdad. Muy bien Aguirre, lo aguantó hasta el final. Muy, muy, muy suave le pega Polenta. Me imaginé otra pegada de Polenta. Le dije a Gonza antes de arrancar, los primeros penales son los que marcan el partido y tanto los dos cerraron. Ahora arranca todo de nuevo. Los zurdos cerraron en el arranque, ¿no? Bueno, ¿quién es el que va a patearte? Guzmán Rodríguez, ¿no? Me da la sensación. Creo que es Guzmán, ¿no? ¿Está bien? Bueno, va Guzmán Rodríguez, va a ser el encargado del penal. Varios pasos, bastantes, pero certeros. Se va a adelantar el zaguero de buen partido. Mano a mano con Mejía. Toda la orden, Esteban Ostojita. Allá va a ir Guzmán Rodríguez. Allá va Rodríguez, Guzmán. Muy, pero muy bien pateado, fuerte. Esquinado al palo derecho. Se tiró también ahí el parameño. Pero la pelota fue tan fuerte que ingresó a la red. Está 1-0, Peñarol. Totalmente, muy bien pateado, de acuerdo con usted, relator. Porque no solo que le da dirección, sino que le da fuerza. Porque si solo le daba dirección, Mejía lo tapaba, de hecho roza ese penal, pero la potencia pone arriba a Peñarol con un tiro más. Mire qué presión, más allá de que no pasa nada, obviamente cierra, pero qué presión para el pibe Petit, ¿no? Que marcó el gol determinante en el encuentro para generar estos penales. Se adelanta el pibe Gonzalo Petit, se va a adelantar para pegarle sobre el arco de la tribuna Antoran. Mirada atenta, diálogo entre Aguirre y Petit, que desestima por lo menos la charla. De la orden, allá va Petit, ahí está. ¡Gol! Con muchísima destreza y calidad, sutil remate al palo derecho. El arquero izquierdo, Nacional 1, Peñarol 1. Y el arquero se tira a la izquierda, la verdad, qué definición de Petit. Hace un partido increíble, 10 puntos, un golazo y ahora hace el penal, la verdad. Partidazo de este juvenil que tiene Nacional. Pasó a valer 10 millones más o menos hoy con este gol, ¿no? La tranquilidad de Yagi, el de Scooby-Doo, para patear ese penal, por favor. Qué serenidad. Mire que la cámara lo enfoca desde cerca aquí, que lo vemos en la repetición, y parecía que estaba jugando con amigos en un campito. Qué serenidad del atacante de Nacional, que hizo un partido tremendo. Mucha carpeta. Bueno, va otro zurdo, ¿eh? Los zurdos no tuvieron bien hoy. Se va a adelantar Sosa. Allá va ir Sosa. Pasos cortos. ¡Sosa! ¡Oh! Al palo derecho. Festejo totalmente desquiciado. El lateral izquierdo de Peñarol. Al palo derecho, el arquero al zurdo. Estamos 2-1. Va a patear Mauricio Pereira. Gran ejecución de Sosa. Que como marca el manual, el zurdo la cruza. Bueno, no fue el panorama en este partido. No fue el hecho porque abrió su pie. Le dio al palo derecho del arquero, inatajable para Mejía, y Peñarol nuevamente pasa al frente con uno de más, pero le da tranquilidad y confía en Aguirre. Se va a adelantar Mauricio Pereira. Por ahora no confiábamos mucho en los pateadores, pero bien de Peñarol. Además, el que menos esperaba lo erró. Sí, y el zurdo Sosa realmente le pegó muy bien en esta. Bien, se va a adelantar Mauricio Pereira. Allá va a ir Pereira. Mano a mano con Aguirre. Sale el sol y está. ¡Oh! Sutil remate, el engaño, el arquero y la pelota en la red. Estamos 2-2, bien pateado por Mauricio Pereira. Y se va a adelantar Peñarol. Muy bien pateado por Mauricio Pereira. Pelota a un lado, golero al otro. Abrió el pie Mauricio y el 10 pocas veces falla. Esta vez pone en tablas nuevamente la tanda de penales. Dos por un lado, dos por el otro, en tres pateados y va Rossi en Peñarol. Qué cosa de loco lo de Rossi. Hasta ni titular estaba en los últimos tiempos en Danubio. Y hoy mire la chance que tiene de patear este penal. Mucha presión para el pibe, ¿eh? Porque puede pasar a salvar, por lo menos dar un buen crédito o, bueno, el cuestionamiento total. Se va a adelantar Nico Rossi. Mano a mano con Mejía, que mueve sus manos. Le pone intimidación. Allá va Rossi. ¡Mejía! Lo remató el palo izquierdo. El arquero se tiró ahí. Mucha displecencia. Mucha displecencia, muy suave. Y el arquero se tiró notable. Seguimos 2-2. Pero Jeremías Recoba tiene la chance de pasar a 3. Lo decías vos, Gonzalo, mucha displicencia, la verdad. Parecía que no estaba decidido dónde iba a patearlo y eso se nota y eso dejó una mala pasada a la hora de los penales. No tener ya decidido dónde vas a patear. Si no tenés decidido dónde vas a patear, cerrá los ojos y pegarle al medio. Pero
arrimarlo en costadito y de esta forma bien suave, te jugó una mala pasada. Yo no sé lo que se habló y lo que se dialogó para los penales, pero para mí un error totalmente de Rossi, que pateara, pero porque había mucha presión en un pibe que necesita confianza, porque venía de ser cuestionado en Peñarol y que no jugó mucho en Danubio, y hoy era arriesgarlo. Sin duda, sin duda, era exponerlo a una situación que no terminó saliendo bien. Y que le salió muy mal. Y bueno, va a Jeremy Recoba mirando si como el padre puede marcarlo. Va a buscar el tercero. Se adelanta Jeremy, mano a mano, y está Jeremy. ¡Ay! Fuerte, fuerte el pedo derecho, como lo hacía el padre, con mucha potencia. Con eso, a veces puede cerrar, pero pegarle fuerte siempre es bueno, porque determina que el arquero tiene que embocarle después, o vos embocar el arco, pero por lo menos con fuerza cambia mucho la historia. Marca Jeremías Recoba y ahora la chance de que si erra Peñarol, Nacional es campeón del intermedio, si no, tendrá una vara más al penal y habrá que ver qué pasa. Sin duda, puede ser un penal clave, porque si tapa Nacional se termina consagrando. Aguerre se va a hacer cargo de ese penal. Con razón no iba a nadie de la mitad de la cancha de Peñarol, porque Aguerre tiene el quinto. Bueno, habrá que verlo. Qué penal especial para Aguerre, que tiene una historia frente a Nacional y contra su hinchada, por supuesto, de larga data. Bueno, señores, clima de muchísima tensión, de muchísimo dramatismo. Todos del otro lado, Virginia Albornoz, Álvaro Sandro, PJB, Pablo Rizzo, Mati Gutiérrez, todos encendidos. Atentamente a lo que pasa en este tiro penal. 14, 15, 16 pasos. ¿Cuántos son? No sé. Aguerre y Mejía, que se mueven de un lado hacia el otro y le pone muchísima tensión. Allá va Aguerre. ¡Oh! Se tiró muy mal Mejía, pero remató muy bien Washington. La cruzó fuerte abajo, potente, bien direccionado. Gol de Peñarol. Estamos 3-3, pero si lo hace, creo que es Castro. Lo hace el argentino. Nacional será campeón del intermedio. Y Aguerre le pegó, creo que le pega al piso. Ahí no le pega muy bien, pero la decisión de Mejía esperarlo, creo que pensaba que iba a ir al medio, le dio una ayuda a Aguerre. Ahora le da otra posibilidad más a Peñarol y a Aguerre de atajar este penal para continuar en el mata-mata. Bueno, otro zurdo, otro zurdo. Habrá de adelantarse Alexis Castro. Allá va el argentino. Quiere traer la gloria desde el país vecino. Allá va a venirse Alexis Castro. Alexis y la gloria para el equipo de Martín Lasarte. Alexis Castro y la zurda. Ahora de Alexis. Ahí está. Lo robó para arriba, para arriba, para arriba. De horizontal. Le pegó espantoso también. Muy fuerte arriba. Igual que Leo Fernández. Está todo igualado. Ahora el mata-mata. El 1-1. Era la gran oportunidad de Nacional para darle el golpe de knockout. Era inmejorable la situación para el tricolor, pero Castro la dejó en la Ámsterdam. Pésima ejecución del argentino, que tiene una buena pegada, que tiene calidad, pero a veces hay que tener algo que no se compra en la farmacia. Le faltó personalidad para asegurar el penal. Y ahora, justamente, otra novela que se ha dado en el último tiempo. Mire qué bien, mire quién se viene a patearlo. Leo Coelho, pasos cortos, Corta carrera. Corta, corta carrera del brasileño. Mano a mano con Mejía. Allá va Coelho. Ya va Leo. ¡Oh! ¡Qué bien lo pateó! Pero qué golazo de Leo Coelho. Lo señala Aguerre. Se lo dedica. Un golazo arriba al ángulo. Está uno arriba, Peñarol. ¡Puf! ¡Qué golazo de Coelho! ¡Qué definición, la verdad! Pensábamos de la forma que se paraba que le iba a pegar al medio fuerte, pero la verdad que nos asombró a todos. Creo que hasta el hincha de Peñarol le asombró la forma que le pegó Coelho. Bueno, la posibilidad de hacerse héroe de Aguerre. Se levanta los hinchas de Peñarol. La posibilidad de hacerse total héroe de la jornada de Aguerre. Mano a mano con Lozano. Lozano se va a adelantar, uno de los mejores jugadores que ha tenido Nacional en la jornada. Pero a veces ser bueno no quiere decir que termine pateando a Viana. De la orden los Tojita. Se adelanta Lozano. Allá va a ir Leandro. Lozano. ¡Oh! Fuerte al palo derecho. Lo festeja Leandro. Estamos igualados una vez más. Y es una gran ejecución de Lozano. Era buena también la estirada de Aguerre, que parecía que tapaba ese penal porque adivinaba la intención. Pero también nuevamente la fortaleza, la potencia del penal termina en la red. Ahora arrancamos con el 1-1. Porque seguimos con el 1-1. Va a ser Damián García el ejecutante del aurinegro. Bueno, Damián García, el pibe. Por ahora los pibes han pateado bien, ¿no? Más allá de Rossi, después los pibes en general han pateado bien. Pero Rossi tenía una presión extra, me parece. Sí, es verdad.
Damián García, que hizo un gran partido, se hace cargo de este penal. Hacer un gran partido no es garantía tampoco en los penales, pero veremos cuál es el desenlace de este apasionante tanda de penales. Bueno, se va a adelantar para pegarle Damián García, muy frontal García, ¿no? Muy frontal, me da la sensación de que va muy frontal a la pelota. Bueno, mano, que el arquero Mejía. Qué tanda de penales, ¿eh? Parecía que iba para un lado, para el otro. Bueno, está igualada. Se adelanta Damián. Allá va García. Damián García. ¡Oh! ¡Qué bien lo pateó Damián! ¡Qué bien lo pateó García! Y ahora va el pibe López para el tricolor. Qué bien que le pegó García, la verdad. Yo pensé que iba a estar entre los cinco, porque por la personalidad es uno de los campeones mundial sub-20. Ha hecho un gran partido. Me llamó la atención que no estuviera dentro de los cinco, pero le tocó la posibilidad ante un partido que es hasta parejo en los penales, ¿no? Ahora tiene la opción Aguerre de atajarle a otro juvenil que no tiene muchos minutos en primera, Gonza, y no lo veo que vaya con esa determinación a patear. Sí, con decisión de patearlo, convencido. Pero, bueno, habrá que verlo. Se adelantará para pegarle Guillermo López. Será el encargado de este penal para Nacional. Mucha tensión, mucho dramatismo. Mucho, ¿eh? Se juega mucho este penal. Se prende la luminaria en el Estadio Centenario. Se prende todo, la ilusión de todo un país, para un lado y para el otro. Tres colores de un lado, dos del otro. Guillermo, también el dron mirando lo que va a pasar en este tiro. Allá va López, Guillermo López. ¡Gol! Pensabas que estaba dando, pensabas que temblaba el pibe. Mirá lo que acaba de hacer este muchacho. Cuánta personalidad, se la picó. Y una picada de verdad, ¿eh? No esa picadita rara, picadita bárbara. ¡Qué golazo del pibe López! Me rectifico, Gonza, la verdad nos asombró a todos. Creo que hasta el hincha nacional no se lo pensaba. Creo que la Colombes la sopló, porque fue tan suave que parecía que no iba a entrar. La verdad, qué definición del pibe. No, y qué personalidad para hacer eso, ¿no? Sabe cómo entró, ¿no? No. Despacito. ¿Qué personalidad para patearlo así, ¿eh? No, tremenda personalidad de un penal que valía un campeonato. Pesaba, claro, y pesaba muchísimo. Bueno, se adelanta otro zurdo. Este es Maxi Olivera. Los zurdos no le ha ido bien. Allá va Maxi Olivera. ¡Pin! El travesaño. Lo decía, los zurdos no les ha ido bien hoy. Y otro zurdo borra, pegó en el travesaño y mire qué vuelta si hace el gol. Sebastián Coates. Sí, señor. El destino parece que tenía marcada una oportunidad para Coates. Olivera la levanta demasiado, da en el travesaño, le da vida a Nacional, que tiene en los pies de Coates la salvación y la consagración en este torneo intermedio. Bueno, puede ser la vuelta y título. Viene de ser campeón y figura en el fútbol de Portugal. Quiere ser y volver después de tantos años figura y darle a Nacional el título de campeón en el fútbol uruguayo. El torneo intermedio. Euforia total en el Estadio Centenario. Ha sido épica como el partido, la definición de penales. La orden del árbitro de Cuate. Allá va Sebastián Cuate. Es increíble el rock. Lo erró Cuate, es increíble. Lo erró Cuate, es increíble. La cruzó al palo derecho. No sé si lo pegó en el palo. Se salvó. Seguimos pateando penales, muchachos. Increíble, Nacional, y otra nueva oportunidad desperdiciada de darle un golpe al mentón, porque tuvo dos chances de match point. Sin embargo, le da vida a Peñarol, que ahora con Méndez quiere pasar realmente al frente. El carbonero vive y lucha cuando parecía que estaba batido. Qué increíble, ¿cuántos penales vamos? ¿7, 8? No sé. Si marcamos la cantidad de veces que dijimos increíble, no sé, cumplimos un récord. Erraron 3 de cada lado, van 5 a 5, este es el noveno, muy bien. Se va a adelantar Méndez, va a ir Javier Méndez para Peñarol. De buen partido Méndez, ¿eh? Ha jugado muy bien el volante, que hoy el zaguero casi últimamente, hoy jugó de volante. No la toca Guerra en el anterior, es todo palo. Todo palo, bueno, se va a adelantar, igual se tiró muy bien, también para mí llegaba. Bueno, se va a adelantar Méndez, que va a encargar del penal. Allá va Méndez. ¡Oh! Bien pateado el palo derecho, cuánta presión, pero termina marcando dentro de la red, ventaja para Peñarol. Se va a adelantar, ¿quién va? Es otro zurdo en el partido. Otro zurdo de malísimo partido, veremos si en la ejecución nos tapa la boca. Gran ejecución de Méndez, la cruza y deja con vida a Peñarol. En las manos de Aguerre puede estar el triunfo para el carbonero. El hincha aurinegro, mire cómo revivió
después de ese penal que dio en el palo de Coates. ¿Cómo lo pateó el juvenil más que los consagrados personalidades? Dice Mauricio, Juan Ramón Méndez, dice PJB, manotas, Robocop no más. Está, no voy a decir nada, dice PJB. Bueno, se adelanta, Báez, otro zurdo, ¿eh? Otro zurdo. No les ha ido bien a los zurdos. Va a ir Báez. Mucha euforia. Los hinchas de Peñarol preparados para un grito clásico. Atención con esto. Miradas atentas, nerviosismo puro de un lado y del otro. Allá va, Báez. ¡Oh! Rastrera cruzada al par izquierdo. Ahora, no la agarró. Aguirre de milagro. Para mí no la pateó bien. Pero la pelota entró y estamos arriba a uno. Está empatado. Vamos por el décimo, fallada para Peñarol. ¿Y sabe qué vale en los penales? Que la pelota entre, que pase la línea de la manera que quiera. Esta entró despacito en el arco de Peñarol. Era un penal que pesaba muchísimo. Para mí no lo patea bien también. Y este pero pesa, lo importante es la eficacia. Y este pesa mucho para Mayada, que hace mucho que no juega. Eso, mucho cuestionamiento por los pocos de minutos. También mucho cuestionamiento de los hinchas. Ojo con este, ¿eh? Va Mayada. Atención con Camilo. Mano a mano con el arquero Mejía, que le pone presión, se mueve de un lado al otro. Va Camilo Machada, con determinación, allá va Machada. ¡Oh! Al medio, fuerte, pide el aplauso de sus hinchas, justamente lo aplauden. Lo pateó noteable Camilo, al gol y uno arriba, va el décimo para Nacional. Qué golazo Camilo, la verdad, así se patea cuando tenés estos partidos y estos penales que son decisivos. Cuando no sabés, porque tenés enfrente un golero como Mejía, que se tira bien a los costados, pegarle arriba es un penal que vale y mucho. Otro zurdo y Mejía para Nacional. Este es el onceavo, ¿no? El onceavo gol, el penal. Muy bien. O el décimo. Ya estoy perdido. Bueno, se va a adelantar Mejía. Si lo erra, gana Peñarol. Acha va Mejía. Bueno, ¿qué dice el árbitro? Ahora iba. Bueno, es el décimo, Gonza, porque echaron a uno de cada lado. Ahí está. Es el décimo y es. Y volvería. Bueno. Y volverían a patear. Ahora, iba rarísimo a patear Mejía, ¿eh? No, bueno, se va a adelantar Mejía. Atención con esto. Va el panameño. ¡Oh! Miralo Mejía. Qué bien lo pateó. Otra vez Leo Fernández. Otra vez arranca la tanda de penales. Estamos igualados. Bien pateado por Mejía. Hace mucho que no veo que vuelvan a patear. No sé si vos recordás. Recuerdo un partido Boca-Newell's. Cuando Riquelme erra un penal que lo espera con Martín, Guzmán, el técnico de... Exactamente, y después vuelve a patear y lo hace. Me acuerdo de ese partido, después no recuerdo otro. Sí, sí. Del otro lado está Nahuel también, que manda mensaje. Vamos Peñarol, dice Joaquín Severo, LOL Dios. Vamos Peñarol, dice también Pablo, Nirvana Pérez. Mucha gente del otro lado, Valido Fernández otra vez para reivindicarse del penal errado. Va otro zurdo otra vez. Allá va a ir Leo Fernández. Leandro Fernández. Otra vez lo pateó igual. Lo pateó igual que el primero. Dos veces cerrado. No cambia esta historia. Se adelanta por este otro zurdo para Nacional. Otro zurdo para Nacional. Y la historia se repite con Leo Fernández, que apuesta nuevamente a romperle el arco. Y otra vez la pelota termina en la Amsterdam. Hizo lo más difícil en el partido, meter un tiro libre desde lejos al ángulo. No pudo embocarle al trampero en los penales. De loco, ¿no? Porque hoy hablábamos de Rodri antes de la tanda de penales, decía de los pateadores, y decíamos, bueno, Nacional tiene ventaja porque tenía mejores pateadores, pero Nacional tenía Leo Fernández, que era lo mejor. Bueno, dos veces erró Leo Fernández, tremendo. Bueno, se adelanta Polenta, la chance de gritar campeona. Allá va el capitán, Polenta. ¡Gol! ¡El título! ¡Gol! Nacional campeona. Cruzó el palo izquierdo. ¿Qué pasó? Creo que gol y campeón Nacional. Señores, ha ganado el tricolor. Será campeón del torneo intermedio Nacional. Y otro título para su historia. Otro título del torneo intermedio Nacional. Y Polenta, su capitán, que tomó la pelota bajo el brazo, se reivindica del primer penal errado. Y Nacional le gana otra final clásica. En la vuelta de Cuates le dice... Capitán para otro capitán. Tomá, tranquilo, yo te salvo. Volvé y sé campeona. Nacional es campeón del torneo intermedio. El título se va para la mezclada. El título se va para la casa tricolor. Nacional en los pies de Polenta, en una definición épica de tiro penal, en una final. La verdad, chapó. Gran partido. Nacional es campeón. Diego Polenta. Nacional campeón del intermedio. Un título que tenía mucho peso. Un t-
título que tenía mucho de dramatismo, mucho de historia. Nacional es campeón del torneo intermedio y un título que le deja mucho sabor dulce al equipo de Las Artes, pero también que tiene un peso histórico y un peso muy grande para lo que va a pasar en la segunda parte del año, porque empieza a jugar la confianza de un lado y del otro. Nacional le gana otra vez en los penales a Peñarol en una final épica, en penales totalmente dramatista. Hay final, hay campeón y es el Club Nacional de Fútbol. Tercer match point que tenía Nacional, la tercera fue la vencida, la tercera no la perdonó Nacional porque tenía la oportunidad en los pies de Diego Polenta en esta de consagrarse como campeón. El capitán no falló, la cruzó inatajable para el arquero Washington Aguerre, y Nacional, que fue más eficaz en los tiros desde el punto de penal, se hace de este torneo intermedio un nuevo título oficial para el tricolor, y esta vez con mayor gusto, porque esta vez es frente a su tradicional rival y por primera vez en esta final inédita que tuvo el intermedio se corona como campeón del torneo, así que las felicitaciones al pueblo tricolor. Muy bien, señores, ha ganado Nacional el título. Rodri, te escucho, dale. Y bueno, por lo que mostró Nacional el segundo tiempo, fue justo, ¿no? Peñarol se quedó con el gol de Fernández, se quedó con lo que hizo en los primeros 30 minutos y no pasó más nada. Parece que con eso le alcanzaba. Encontró un gol, un golazo de Petit, la verdad, y que lo llevó a los penales. Bueno, después, tanto Peñarol como Nacional, fue tan parejo el partido que fue parejo hasta en los penales, ¿no? Cuando Peñarol parecía que lo perdía, Nacional erraba. Cuando Nacional parecía que lo ganaba, erraba y le daba la oportunidad a Peñarol. La verdad que fue una definición por penales con grandes penales bien pateados, como también lo de Leo Fernández. Es de evaluar, ¿no? La verdad, un gran pateador como tiene Peñarol, que haya errado los dos penales y los dos iguales, llama la atención y es algo que Aguirre como entrenador debería hablarlo con él mismo, porque es joven, es un jugador joven, y abrirle un poco la cabeza, que no es siempre lo mismo. Es pateaste una vez, cambiá. No podés errar dos goles de la misma manera, Gonza. Y en una final, ¿no? Y contra tu máximo rival, porque quizás si lo perdés contra un rival de un cuadro menor, capaz que es catastrófico para un equipo como Peñarol, pero perder contra Nacional en una final de estas, que le da la posibilidad ya a Nacional de jugar la Supercopa sin ser campeón uruguayo. Ahora, qué loco que sea Leo Fernández el que lo erra, ¿no? Qué loco. Voy con lo último del tute, dale, lo escucho. Nacional festeja con total algarabía y con total euforia. Está arrinconado allá contra la Colombia, mientras que ya toda la parcialidad y toda la gente de Peñarol, la parcialidad se está yendo en lo que es Tribuna Amsterdam, Olímpica y América, y también todos los jugadores, cuerpo técnico y demás se fueron ya, vestuarios, cabizbajos, y se apronta todo para la consagración del Nacional campeón del torneo intermedio 2024. Muy bien, señores, tú te has sido un placer, como siempre, del otro lado. Ahora, increíble que sea Leo Fernández el que haya errado, ¿no? De locos. Sí, de locos, cuando había hecho un gran partido. Le habían metido, le digo, en el trampero, le había colgado en el ángulo con mucha gente por delante, con un arquero agazapado y bien parado. La puso en el ángulo, le da un golazo a Peñarol de los mejores en el último tiempo. En un partido clásico, y tiene dos oportunidades en el tiro desde el punto de penal, y no solo que lo falla, sino que le erra el arco totalmente, porque no hay mérito del arquero en estos penales de Leo Fernández, porque le erró totalmente al arco las dos veces y pasó lejos afuera. Muy bien, señores, ahora los pibes salvaron, negro, a Nacional, ¿no? Salvaron a cuates, los pibes. Los pibes los salvaron a cuates, los salvaron a Polenta, los salvaron a los que erraron. Más allá de que Polenta después termina marcando 12 goles. Te escucho, negro, dele. Bueno, no voy a hablar del partido, porque se jugó otro partido que es la definición desde el punto penal. Hace rato, como bien decía Rodri, hace rato que no vemos, por lo veo a lo personal, una tanda que se dé vuelta, ¿no? Que a raíz de la expulsión de uno de cada lado se completaran los 10 remates y se volviera a iniciar. Bueno, acá es un poco de fortuna,
de percepción, de intuición y de calidad, que estuvo presente en prácticamente todos los remates. Ganó Nacional, fue más efectivo, tuvo ese penal de Polenta reivindicativo que había errado la primera y bueno, la convirtió para darle este título del Intermedio Nacional con un remate fuerte, cruzado y muy festejado por los tricolores que ahora están a plena fiesta en la Colombes, en la parte de la Olímpica y en la parte de la América, donde su plantel de jugadores festejan danzando y gritando dentro del área del arco que da la tribuna Colombes. Una fatalidad lo de Leo Fernández, ¿no? Hizo un golazo, la clavó en el ángulo y después remató dos tiros que prácticamente me animo a decir que ya lo están mirando con cariño el Carrasco Polo y el Cristian. Los tiró por arriba al horizontal, digno de hermosos tries en el rugby. Una cosa insólita. Aparte le pegó igual, idéntico, con la misma potencia, con la cara interna del pie y se le fue por arriba. Una fatalidad de Leo, que es un excelente jugador. Y bueno, nadie imaginaba, ¿no?, que este jugador, que es la principal figura que tiene Peñarol, haya fallado en el momento que más se importaba. Festeja Nacional, en definitiva, un partido parejísimo. Quizás me quedo con la percepción de que Peñarol estuvo un escaloncito más arriba en los 90 de Nacional, pero el resultado se dirimió desde el punto penal y acá fue superior el equipo.